Hola people, ¿cómo están? Hoy día les traigo mi más sincera opinión sobre la selección chilena, ¿ok? Que está aquí en octava posición con 10 puntos, para que no se nos olvide la realidad en la que nos encontramos. Porque todos estos partidos se basan para ir al Mundial, ¿ya? En este caso, Mundial 2022 Qatar. Y uno ve... Se ganó a Paraguay, que la calculadora, que elijo creer, que vamos a clasificar y todo positivo. Si es cierto, es un avance, se ganó. Obviamente que siempre es bueno ganar. Pero hay que ser realista, o sea, ¿de qué nos sirve un gol de Isla si al próximo mundial que vamos a ir va a ser el 2026? Si es que se hacen las cosas bien desde ahora. Porque si se sigue aguantando a la gente que ya se tiene de antes. O sea, como les digo, ¿de qué sirve que haga un gol Isla si vamos a ir al Mundial 2026? Isla ahí ya va a estar retirado con su esposa, su familia, tranquilito de vacaciones, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a jugar con sub-25, con de verdad personas más jóvenes, así como bacán que haya hecho un gol Ben Brereton, de hecho, bien. También rescato que fue a defender bastante, no solamente hizo el gol. Aún así, Chile está muy flojo. El portero de Paraguay en una le dieron el pase y nadie va a presionar al portero de Paraguay, nadie. ¿Acaso el Chile de Bielsa no hubiera ido a presionar? ¿El Chile de, hasta de Sampaoli hubiera ido a presionar? ¿Qué te cuento de los equipos de élite como el Liverpool? Pff, no te dejan ni jugar con el arquero. Y aquí nadie va a presionar al arquero de Paraguay, de Chile. Alexis, pucha, ¿qué quieren que les diga? O sea, te ganamos y todo, pero seamos realistas. Perdió más pelotas de lo que hizo casi todo el partido. Y es por eso mismo que no nos dejemos engañar. Que seamos realistas de donde estamos ya. Y que de hecho Paraguay está arriba de nosotros. Porque ha hecho la tarea mejor en el largo plazo. Toda esta competición es para ir al Mundial. Y ya estamos prácticamente eliminados. La otra vez muchos amigos me dijeron, oye, hubo un tipo matemático que sacó la probabilidad y que es como menos del 1% que Chile va al Mundial. Ya, si esa es la probabilidad, entonces tenemos que empezar a jugar con los cabros más chicos y que tengan rodaje, que empiecen a jugar, que empiecen a jugar. Porque de nada sirve seguir dándole rodaje a Vidal, que no va a ir al Mundial 2026. ¿Ya? Y hoy día puede estar todos muy felices, pero mañana, cuando perdamos el siguiente partido, va a ser como, oh, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Hace 3 fechas era cambiar el entrenador, hace 3 fechas era hacer el recambio de jugadores. No, es ahora. Es ahora. Porque si queremos llegar bien a 2026, hay que empezar ahora. Todo es un proceso a largo plazo. No de un día para otro vamos a mejorar. Pero alguien tiene que ahí tomar la decisión y decirle a Vidal, oye, ya, tú ya no juegas. Toni Kroos ya se retiró de Alemania, él mismo, porque él es inteligente, él sabe. En cambio, Vidal obviamente quiere seguir jugando, pero yo le doy las gracias a toda la selección dorada, yo le doy las gracias. Pero si queremos volver a tener ese nivel de juego, hay que hacer recambio, hay que hacer recambio. Espero que hayan captado más o menos la opinión que tengo. Si es cierto, se ganó, está bien, pero hay que seguir concentrado en la realidad. Y concentrado más en Mundial de 2026, que es en México, Canadá y Estados Unidos, toda América. Ya a ese Mundial hay que ir y hay que olvidarnos de Qatar. Ya hay que empezar a preparar ese con gente joven, darle rodaje. Ojalá un entrenador que tenga feeling con esos jóvenes o alguien que venga para motivarlo. Y dejarse de engañar por la alegría a corto plazo. Ya, por el objetivo a corto plazo. Hay que pensar a largo plazo. Muchas gracias. Si les gustó, si quieren dar un argumento en los comentarios, feliz de leerlo. Aquí se promueve el debate. Así que muchas gracias. Y estamos hablando para la siguiente, people.